¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra edición del Informe Botello, en este caso sobre la Europa League. Y vamos a hablar del próximo enfrentamiento del Sevilla ante el West Ham United. Lo vamos a versar también en los últimos escenarios de los dos equipos y nos centraremos en aquel encuentro que tuvo lugar hace una semana en la ciudad de Sevilla. Viene el equipo de Lopetegui de empatar ante el Rayo Vallecano, pasando su fútbol desde el aspecto táctico en el 1-4-2-3-1. No le dio para ganar, pese a que tuvo más el balón, pero lo que ocurre en este tipo de partidos de ida y vuelta constantes ante también un equipo como el de Rayo Vallecano, muy ofensivo, es que la eficacia suele ser fundamental. El Sevilla intentó perforar la banda diestra del equipo de Iraola. Un 46,9% de los ataques fueron por ese costado. Interesante también tener en cuenta que... Los futbolistas que estuvieron percutiendo por ese mismo perfil. Sobre el 1-4-2-3-1 llama la atención las distintas posiciones, sobre todo de Oliver y Lucas Ocampos, por detrás de Rafa Mir. Lo vamos a poner en una posición media. Aquí se puede ver perfectamente cómo esta acumulación de efectivos en el carril central pudo penalizar el fútbol creativo del equipo de Lopetegui. Intentó por banda diestra tener más profundidad, pero pese a que los números reflejaban que por ahí eh, percutía eh, el equipo sevillista, no fue suficiente para vencer. ¿Cómo le fue al West Ham? Ganó 2 a 1. En el minuto 81 metió Fornals, el 1-4-2-3-1, el sistema de juego empleado, y no necesitó el esférico para llevarse la victoria. Incluso recibió más disparos del rival. Pero de nuevo la eficacia se puso de su parte. Un equipo que atacó mucho más por el lado izquierdo, un 58,2% de ataques. ¿Cómo fue el encuentro disputado por estos dos equipos? Pues 1 a 0 con gol de Munir en el 59. Aquí el equipo de David Moch sí utilizó un sistema distinto, el 1-4-3-3. Fiel Lopetegui a su manera de jugar en las últimas jornadas se basó en el 1-4-2-3-1. Interesante porque sí tuvo más balón el Sevilla, más posesión, 56%, y además disparó muchísimo a puerta. Aquí la eficacia sí se puso de parte sevillista, dado que de esos seis disparos que fueron entre los tres palos, sí vio la recompensa del gol. ¿Por donde atacó el equipo de Lopetegui, Tal vez más equilibrio, tanto en banda izquierda, rozando el 39,8%, y en banda diestra, diestra el 38,3%, sí se vio a un equipo más reconocible. ¿Dónde estuvo esa manera de jugar del equipo sevillista? En su fortaleza principal, pues en las bandas. Aquí Ocampos, Enesiri, Tecatito y Oliver disfrutaron tal vez de una libertad táctica eh, más acentuada, pero lo que no cambió fue la profundidad por las bandas. Fíjense aquí en la banda izquierda la profundidad y en la banda diestra la misma profundidad. Mucha acumulación de jugadores por dentro, pero aquí es cierto que sí tuvo más eficacia y sobre todo y sobre todo más juego entre líneas. Un equipo el Sevilla que tiene una oportunidad de volver a fraguar victorias en la Europa League, no lo va a tener sencillo, pero desde el balón y desde el control, Lopetegui quiere pasar de ronda.